Ah, ya. ahora sí. Ahora se me escucha. Ahora sí, ya. Me parece que bien. Estaba diciendo que nos habíamos quedado en este problema. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? En este 15. ¿De acuerdo? Listos. ahí habíamos quedado, ¿correcto? Bien, entonces, ya, ahora sí se escucha. Estamos grabando. Sí, estamos grabando. Correcto. Sí. Entonces, nos habíamos salteado, estaba diciendo el problema 14. Este problema 14 dice así. En el ejemplo se muestra la figura compuesta por 18 cuadritos. Es un rectángulo de seis. Primero van las columnas, seis columnas y tres filas. Y en esta, en esta figura de seis columnas y tres filas, yo trazo la diagonal. Como verás, aquí este punto de intersección no es un vértice del cuadradito. Pero este sí, acá también y aquí también. ¿Cuántos Entonces, ¿cuántos vértices hay coincidiendo? Sería uno, dos, tres, cuatro en la diagonal. ¿Sí? Dice la diagonal pasa por cuatro puntos que son esquinas de cuadrados o vértices, ¿no? Vértices. ¿Por cuántos puntos que son esquinas de cuadrados pasarán la diagonal de un rectángulo de 36 por 24? Entonces, decimos, ¿no? De 36 por 24, vamos a ver. Esto lo voy a hacer por el método inductivo. Miren, veamos, imaginemos que tengo 12 filas por cuatro columnas. Ahí cabe. Son cuadraditos. 12 filas por cuatro columnas. Mira por cuántos pasa. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero cómo saber eso? Yo estoy dándome cuenta que por cada cuatro columnas y una vertical está coincidiendo. Entonces otras cuatro columnas y una vertical, porque me dijiste es una vertical, este, una horizontal, perdón. O sea, cuatro columnas y una horizontal, cuatro columnas y una horizontal está coincidiendo, ¿no? No sé si se están dando cuenta de eso. ¿Ve? ¿Eh? Mire. Cuatro columnas y una horizontal. 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 ¿De acuerdo? Entonces yo digo, ah, pero ¿eso corresponde a algo? Sí, mira, ve. Tengo 12 filas por cuatro columnas. O sea que esta en realidad es una razón. La cantidad de filas por columnas que hay acá. Y si esa razón yo lo simplifico, me sale tres a uno. Y justo es tres columnas. Por cada tres columnas y una horizontal, estamos coincidiendo. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Está coincidiendo, ¿ves? ¿eh? Tres columnas y una horizontal y está coincidiendo. Es la razón tres a uno. Tres columnas y una horizontal. Tres columnas y una horizontal. ¿Mm? Entonces, si yo quisiera saber cuántos puntos de coincidencia hay, yo digo allá. Ah, tres. Hay una coincidencia. Otros tres, otra coincidencia. Columnas. ¿eh? Otras tres columnas, otra coincidencia. ¿Cuántos tres hay? Ah, es el factor. El factor que acá hemos simplificado. Y si quiero ir de acá para allá, es por cuatro, ¿ves? ¿eh? Tres por cuatro. ¿De acuerdo? Entonces hay cuatro bloques de tres columnas por una fila. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas coincidencias hay? Uno, dos, tres, cuatro. Y el inicio, siempre el inicio. Serían 5. O sea, sería este factor más 1. Sería número de puntos de coincidencia, serían 4 más 1. Miren, porque la proporción era 3 a 1. Ahora fíjense esto, ¿eh? Imagínense que sea 12 filas por 8 columnas. Ahí está, ve. 12 filas por 8 columnas. ¿En qué proporción están? 12 a 8. Si yo simplificara en este caso cuarta cuarta es tres a dos por cada tres columnas y acá lo pueden apreciar mira por cada tres columnas y dos ya no es uno sino dos horizontales hay coincidencia ve entonces otras tres columnas y estos dos horizontales ve otra coincidencia tres dos tres dos Dos horizontales. Hay coincidencia. ¿De acuerdo? Entonces, yo digo, ¿cuántas coincidencias tiene que haber allá ah, de esta reducida para llegar acá? Sería tres por cuatro. ¿De acuerdo? Entonces, el número de puntos, ¿qué sería? Cuatro, este factor cuatro, más uno, porque uno es el inicio. Más un punto por el inicio. Habría cinco coincidencias. ¿Correcto? ¿Pero si pero ser cuatro? No, pues... ese es porque la simplificación, el, ese factor de aquí para allá es cuatro. Exactamente. también era cuatro. ¿Aquí cuánto es? A ver, analicemos en lo que tenemos, ve acá. Son seis filas, miren, miren acá, seis filas por tres columnas. ¿Cuál es la proporción? Seis a tres. Divido, simplifico, dos a uno. Efectivamente. Por cada dos columnas y una fila hay una coincidencia. Mira. Dos columnas y una fila. Dos columnas y una fila. Coincidencia. Entonces, de aquí para llegar al original, el factor es tres. Entonces, ¿cuántos puntos de coincidencia va a haber? Incluido el inicio. Sería este tres más uno. Cuatro. ¿Ya? O sea, tiene que ver mucho este factor. Este factor va a determinar cuántos puntos de coincidencia hay después del inicial. Ya. Entonces, quiere decir, contando con el inicial, sería más uno. Entonces, ¿ahora que tengo? Tengo un rectángulo. Imagínense dibujar un rectángulo de 36, eh, 36 columnas. ¿no? A ver. 36 columnas. Entonces, acá me he equivocado. Ahorita vamos a corregirlo, ¿ya? Es 36 columnas y 24 filas. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita lo vamos a corregir, ¿de acuerdo? Sería pues qué cosa? La relación 36 a 24. Simplifico 12 Sale 3 a 2. Ese 3 a 2 es esto mismo, algo similar. La misma relación. ¿Qué factor? 3. ¿Por qué factor se convierte en 36? 12. Arriba y abajo. Entonces, ¿cuántos puntos de coincidencia va a haber? 12, ¿ya? 12. 12 bloques de tres columnas. Porque cada tres columnas va a coincidir un, un vértice de, del cuadrado, cuadraditos. Son 12 más el inicial, 13. 12 más 1. O sea, la clave es la B. ¿De acuerdo? Voy a, a cambiar esto. 36 columnas por 24 filas. Ahora sí. ¿Correcto? ¿Se ha entendido esos chicos? ¿Sí? ¿Han entendido? Ocho filas y doce columnas. No, acá dice. Treinta y seis. La primera es columnas. Y esto es filas. 36 y 24, la relación es 36 a 24. 12 a 12, 3 a 2. Entonces, el 3, ¿cuál es la constante para convertirse en 36? 12. La constante de proporcionalidad es 12. Entonces, ¿cuántos puntos van a coincidir? 12 más 1. El 1 es por el inicio. ¿Está bien? Ya. La misma que acá, pues, ¿no? ¿Quién ¿Quién es la constante? Pero más uno, no te olvides, ¿por qué? Por el inicio. Igual también acabe. ¿Correcto? Creo que con esto, con esto, y verificando aquí la misma formación, ya con esto puedes hacer a partir de aquí este tipo de modelos, a partir de aquí, ¿ya? Cuántas veces quieras. Puedes, puedes decirte, ¿no? Entonces, ¿cuántos puntos de coincidencia habrán en la diagonal? ¿Ya? Ya sabes que con los vértices, vértices de, de cuadraditos, que puede ser, digamos, este, qué sé yo, ¿no? Eh, 70 filas, bueno, 70 columnas y qué sé yo, ¿no? 28 filas. Entonces, haces la proporción, simplificas y qué constante lo hace el original, ya está. Eso es más uno, ¿no? La constante más uno. ¿Todos han entendido? ¿Todos han entendido? ¿Está ok? ¿Alguna duda? Ya. Ese se me había olvidado. Entonces ya pasamos al problema número 18. ¿De acuerdo? Ya después hacemos los que no son obligatorios. Hoy vamos a hacer los 30 problemas y si nos alcanza tiempo hacemos más. Ahí tengo una batería de 20 problemas más. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el valor de X? Información brindada. Esto, es, esto ya es suficiencia de datos, ¿no es cierto? Miren, Para resolver este problema se requiere utilizar. Y sea uno solamente, o sea, uno es suficiente, ¿no? Ya sabes que el texto completo de esto. Ya acá hemos abreviado para que no ocupe mucho espacio. Es decir, eh, la información uno es suficiente, la información dos. ¿eh? Uno solamente, o sea, uno es suficiente, dos es suficiente, uno y dos conjuntamente es suficiente, ¿no? O sea, hay que usar ambas, ¿no? Puede usar una o dos, cada uno por separado, o no se puede, ¿no? Ni a uno ni a dos son suficientes, ¿de acuerdo? Son equivalentes este lenguaje a lo que ya normalmente hemos visto a lo que es, este, suficiencia de datos. ¿Correcto? Bien, acá están las claves. Ah, bueno, perdón, ahí está la solución. A ver. Esas claves, Ábalos, es referido al problema 18. Ya, vamos a continuar. Dice... ¿Cuál es? Ya, ya sacaron datos, ya. Este es rápido, ¿no? ¿Cuál es el valor de, de X? A ver, con esta. X cuadrado menos 2X igual a 8. Miren, B. Esta es la condición. ¿Qué cosa, ha ¿Qué cosa hago yo? Desarrollo. Me B. ¿De acuerdo? Miren, eh, matemáticamente le aumento 1 y le aumento 1. Y es X cuadrado menos 2X más 1. Este es X menos 1 al cuadrado. Igual a 9. Y entonces sale los valores de x, menos 2 y 4. Yo acá no más puedo terminar, porque este, este suficiente de datos, no significa que yo tengo que resolver. No, acá no más puedo acabar. Es decir, allá, ah, acá salen dos soluciones para x. Si salen dos soluciones, ya no gasto mi tiempo. Yo lo he hecho porque es rápido, ¿no? sí Sale más menos 3, el uno pasa por allá y míreme, sale, es sencillo. Que si fuera más complicado resolverlo, yo tan solo tengo que ver. ¿De aquí sale un único valor de X o salen dos? En este caso salen dos. Entonces digo, una ecuación cuadrática salen dos soluciones. Ah, entonces no, pues entonces no. No es suficiente. Inmediatamente yo digo, no es suficiente. ¿De acuerdo? Entonces alguien puede llegar desde acá nomás, no hacer esto. Ya, acá lo, como es sencillo, lo he desarrollado. Bueno, ya. No es suficiente. Vamos a ver la 2. Cuando yo voy a hacer la número 2, me olvido que he visto la número 1. Me olvido de esto. ¿eh? Me olvido. X menor que 2. Oiga, con X menor que 2, ¿qué cosa es? Me dice cuál es el valor de X. Entonces, puede ser los infinitos reales que están desde el menos infinito hasta antes de 2, porque dice menor que 2. Hay infinitas soluciones. No es suficiente. Entonces yo digo, ya, la A ya no es, la B tampoco. A ver, juntos ahora tengo que ver, uno y dos. Recuerda que la uno era esto, que aquí salía menos dos o cuatro. Y la segunda ahora juntos, ¿ves? Juntos ahora. Ah, ya. ¿Qué solución cae en este intervalo menor que dos? es el menos dos entonces x menos 2. única solución con esas dos condiciones por tanto es suficiente de acuerdo entonces qué quiere decir que la respuesta tiene que ser la número d o sea la clave d 1 y dos juntos son suficientes no uno y dos juntos ya la clave perdón c no c es la c uno y dos Juntos, ¿no? Son suficientes. Y entonces marcamos la alternativa C. ¿Está claro? Ahí han sacado la A. La A. No, con uno no se puede resolver. Chicos, Ábalos, Aime. No se puede resolver con uno, con uno salen dos soluciones. Por eso te digo, hay que diferenciar esto de los problemas algebraicos estrictamente. De repente un algebraico dice, ¿tiene solución esto? Sí, ahí está, ahí están las soluciones. No, acá es suficiencia de datos, significa que solo debo tener una solución. Con esta ecuación salen dos soluciones. ¿Puedo definir cuánto vale X? No, porque puede ser menos 2 o puede ser 4. ¿De acuerdo? Y entonces no es suficiente. Y la segunda por sí solo tampoco es suficiente. ¿Estamos? Juntas ya, ahí sí es suficiente, porque sale una única solución. Mira que es menos dos. Menos mal que lo resuelto hasta aquí, esto, para que vean qué posibilidades tengo. ¿Está bien? Ábalos, Aime, ¿están de acuerdo? Todavía persiste su duda. Con confianza, muchachos, que van a dar ustedes el domingo el examen, y lo tienen que romper. Acá le van a sacar 20. En la aritmética van sacar 20. Suficiencia de datos está cantado. Eso es prácticamente es algo que todos los ciclos viene suficiencia de datos. Claro, ojalá no me equivoque, pero siempre viene. Entonces tienen que estar bien claros tus conceptos cuando es suficiente. ¿Mm? ¿Correcto? Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? avanzamos entonces, avanzamos. Problema 22. ahí está, miren, ahí está, ¿eh? La información, es, esto, esto acá, todos, todos los problemas tienen esto, y el mismo orden, como ve, como me preguntó una señorita en la clase pasada, ¿no? En ese orden, ah, ¿sí? uno es suficiente, dos es suficiente, ambos hay que utilizar, ¿no? Cada una de las por separado, ¿no? A veces te ponen uno o dos, ¿no? Por separado. Acá uno y dos, ambas se deben utilizar. La misma, todo lo mismo. ¿Bien? Dice, tres personas, A, B y C, forman una sociedad. A aporta el 50%, dato inicial. Si A aporta el 50%, entonces qué dice que B más C aportan el otro 50%. ¿Cuál es el capital de la sociedad? Ahí está, B más C aportan el otro 50%. Estos son los datos iniciales del problema. Ahora, con esto yo no puedo saber cuál es el capital total, pues definitivamente. Yo ¿eh? tengo que usar alguna de estas informaciones. Dice, B aporta el 20% del capital. Entonces, la 1 dice que B aporta el 20% del capital. Lo único que me ayuda a esto es que se aporte el 30% del capital, 20% del capital C más 30% del capital C, 50% del capital. Pero en ningún momento saco un valor numérico, dice cuál es el capital de la sociedad. No dice qué porcentaje, sino cuál es el capital, cuál es el, el valor del capital total. No se puede. No se puede calcular el capital total. ¿De acuerdo? Entonces, uno no es suficiente. Vamos con la número dos. Dice, B aporta 30 mil y C aporta 50 mil. Allá, si B aporta 30 mil y C 50 mil, su suma es 80 mil, pues yo le he puesto de frente acá ya para no perder tiempo. 80 mil. Ah, pero yo me acuerdo que ese es el 50% del capital. Claro, acá está, como, con, como consecuencia de este dato que me han dado. Si ha puesto la mitad, B más C juntos han puesto la otra mitad. ¿Ves? B más C. 50% es un medio. Dos pasa acá y tengo un único valor de capital. Sí. Mira, ni siquiera lo he resuelto cuánto es el capital porque nadie me pregunta cuál es el valor de capital. Si no simplemente es con esta información, ¿puedo sacar el capital? Sí, es suficiente. Por tanto, digo, allá la clave sería la B. ¿no? Conclusión: dos es suficiente. En consecuencia, clave B. ¿Está claro? Muy bien, ya lo había dicho Yomar, me también. Excelente. ¿Sí? Ábalos también. Muy bien, excelente. Ya, ya hemos aprendido. Excelente. Listos. Está claro, ¿no? Ya. No se olviden lo que tienen que escribir con, con copia al cuanfitrión al, 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 para que yo los pueda leer. Ahorita en este momento lo estoy leyendo, viendo la otra pantalla. Bien. Dice: se muestra la las tarifas del grifo Alegría. A ver, 84 octanos, 7 soles. Eso será del, del año de las peras, de 1950 o do, año 2000. Ahora está 25, 24,99. Hoy día en la mañana acabo de echar gasolina de 95 octanos, porque mi carro es nuevo, y cuatro galoncitos, 100 soles. 4.02 galones. O sea, prácticamente 25 soles. Esto ya son valores muy ya no ya no es realidad eso. Bien. Entonces, pero bueno, según esos datos, de repente debe ser de otro país, ¿no? Esos precios de los de los que sacan el petróleo. Se muestra la tarifa del grifo Alegría un taxista utiliza gasolina de 90 octanos y su auto consume dos galones por cada 30 kilómetros. A ver, ya dieron la respuesta, la D dice. Ahí vamos a ver, ¿eh? la D también, él me llamó. O sea, está fácil entonces. Ya, a ver, decimos, rápido entonces: gasolina de 90 octanos, eso es lo que va a consumir. ¿Ya? que consume dos galones cada 30 kilómetros. O sea que si recorre 60 kilómetros, habrá consumido cuatro galones. ¿No? Si recorre 15 kilómetros, habrá consumido solamente un galón. Esta es la proporción, dos galones por cada 30 kilómetros. ¿No? Además, dice el taxista, estima que al día recorre aproximadamente 120 kilómetros. Ya pues, 120 kilómetros, ¿qué cosa viene a hacer Es el cuádruple, cuádruple. De 30 kilómetros a 120 son cuatro veces. Entonces, va a consumir cuatro veces esto, o sea, ocho galones. Y ocho galones de 90, cada galón está a nueve, ocho por nueve, 72, mental, qué chiste. Ahí están los galones diarios, ¿no? Como consume dos galones... Por cada 30 kilómetros, multiplicando por la longitud total, me va a dar, pues, qué cosa, el número de galones, que es sentido común, ¿no? Ocho galones. Y como el precio es de nueve, según esta tablita, 9 soles, 8 por nueve, 72. Efectivamente, tenía razón, ¿no? Está demasiado. Eh, exactamente, él merece un chiste. ¿No? Aparecemos los chistosos de. RPP. Bien. Bueno, así, así viene, ¿no? SRM, pues no se olviden. ¿no? SRM. ¿Sí? El arte de pensar. Ya viene ahora gráficos estadísticos. El gráfico muestra la preferencia de vocacionales de 500 postulantes. Me pide valor de A. A ver, ¿qué tenemos acá? Dice sistema 54 grados, electrónica A por ciento, mina 18 grados, mecánica 30%, gra 30 y química 144 grados, sexagesimales. Es. Entonces, yo digo, bueno, ahí está, mira. Sí. se había perdido la pantalla de él. bien para ver sus comentarios así vienen este elmer a veces vienen así sencillos a veces una que otra a veces complicada bien estamos acá entonces acá yo digo mira recuerda recuerda que el 100% es toda la vuelta y en grados es 360 grados. O sea, ¿qué quiere decir? Que 10 grados, 10% viene a ser la décima parte de estos 36 grados. O sea, que 5% es 18 grados. ¿Y eso por qué hago eso? Porque mira, minas, 18 grados. Ah, entonces eso es 5%. Aquí, mira, química es 144 grados. Y ojo, si 36 grados es 10%. Esto multiplícalo por 4 da 144. Entonces sería 40%. Entonces es 40%. Química es 40%. Ahí está, miren. Acá también es grados. Si 18, 18 grados es sí, 5%. A 18 multiplícalo por 3 da 54 grados. Sería 15%. Esto es 15%. Entonces tiene que trabajar de la manera más simple, así de esta manera. Convertir estos grados a porcentajes. Y todo este porcentaje ya. Electrónica está de frente. Mecánica de frente. ¿De acuerdo? Entonces voy a sumar. Sumemos. 5 más 30 más 40 más 15 y más A por ciento. ¿Ya? Van a poner el 5%, 30%, 40%, 15% y ya por ciento. Pues el por ciento ya lo pongo aparte, fuera. ¿Eso cuánto es? 100%. Si es así, entonces ya símbolo con símbolo ya se fue. Esto es 35, 75, 90. A ah, vale 10. A ah, vale 10%. Me pide el valor de A. A 10. Clave. La A. ¿Está claro? Demasiado, sí. Así, ese gráfico estadístico, ¿no? Aquí no te van a pedir allá la moda, la mediana, la varianza debe estándar, eso ya fue estadística. Acá te van a dar así, este diagrama circular o pastel de distribución, o dos también, a veces te dan dos juntos, ¿no? Una parte, la otra parte. Vamos a ver una de esa de repente más adelante. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Bien. Avanzamos entonces. Uy, de verdad, disculpen. Acaban de cuántos somos, cuántos somos ahorita. A ver, treinta y siete con ya está. Ahora sí. Tengo que reportar, me voy a olvidado. Seguimos. ¿Qué dice? Otro, ah, del, del problema anterior. Ya, entonces pues he puesto el mismo diagrama. ¿En cuánto exceden los que prefieren mecánica a los que prefieren minas? Recuerda que mecánica, este, minas era 5%, ¿te acuerdas? En mecánica es 30%, la diferencia es 25%. Mecánica menos minas es 25%. 30% menos 5%, 25% de 500. ¿Cuántos son? Es cantidad. Y eso ya pues 25% es un cuarto. ¿No? 25% es un cuarto. Un cuarto de 500, 125. Por tanto, la clave es la E. Eso es con respecto al anterior problema. ¿De acuerdo? Entonces sería la E. En este problema 27. ¿Correcto? Bien. Está claro, ¿no? 125. Y a eso se refiere al anterior problema, sino que a veces en estos, a veces te dan hasta dos problemas en uno. Seguimos. Bueno, se acabó los problemas obligatorios, así que hasta ahora hay cuántos? Este... 14 problemas creo hemos hecho. Ahora hacemos el resto. Tenemos que acabar todo, todos, los 30 problemas tenemos que, que acabarlos, ¿está bien? Y de ahí nos sobra tiempo. Les planteo otro pool de problemas, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué número continúa? Sucesiones. Solución. A ver chicos, vamos. Díganme por favor. Díganme. ¿Qué número continúa? Apóyeme ayúdeme ayúdenme. A ver. ¿Cuánto tiempo se demora? Imagínense que están en su práctica ya, este domingo. La D161. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Pardon. Veamos, ah, ¿eh? no, no hay otra respuesta, Benavente también dice, Benavente dice la de. Yomar también ha dicho la, la, la D. Mm. Vamos a ver. Miren ustedes. 5 a 6 es por 1, pero más 1. 6 a 13 es por 2, pero más 1. 13 a 40 es por... 3 más 1. O sea, todos son aquí más 1, pero antes era por 5 por 1 más 1. 6 por 2 más 1. 13 por 3 más 1. Entonces, 40 al siguiente se entiende que será por 4 más 1. 40 por 4, 160 más 1, 161. Efectivamente, es la respuesta. Muy bien muy bien lo que han dado la respuesta perfecto entonces la clave es la D muy bien excelente correcto como ven uno tiene que agotar todas las formas no tiene que agotar todas todas las formas sí para que pueda coincidir uno puede estar pensando en una forma pero de repente no coincide ¿no? entonces Siguiente, problema 3. Son los problemas que hemos dejado ya, ¿no? Después de los obligatorios. Bien, el problema 3 dice: ¿Qué letra continúa? Ahí está, en la secuencia, ¿qué letra continúa, no? Deben recordar esto, ¿no? Mira. Y Q, ahora ya sé que es de coeficiente intelectual. Y es 9, Q es 18. Están las letras, ¿ya? Tal vez es la posición. Si no es posición, tal vez puede ser, no sé. A ver, ¿qué letra? Ahí dice, Yomar dice la sale T, o sea, la D. ¿Qué? Porque salió el otro, también salió D, o porque es T realmente. A ver, otro que haya resuelto, o que esté de acuerdo con Yomar. Entonces avanzamos. A ver, ahí está la letra. ¿Qué letra continúa? Muy bien. Miren, ahí están los valores. B es 2, segunda letra. C es 3, E es 5, H es 8. M, ya, es 13. Ya sabes, acá hay 9, ¿no? Llegas rápido a la M. 10, 11, 12, 13. Colocar esto puede ser rápido, ¿ya? Entonces ya tienes, o ya tienes que son centralizados en 999. Es más fácil que verlo a lo largo todo. Enumerar todo. Perder tiempo. Y ahora, ¿qué estoy observando ahí? Mira. Dos a tres. ¿Qué cosa hay? Fibonacci. Con dos y tres no hay nada. Pero ahora sí, la tercera, la suma de estos dos. Es 5. La suma de estos dos es 8. La suma de estos dos es 13. La suma de estos dos es ¿cuánto? 21. Por tanto, la el posición que sigue es la posición 21. Yo sé que la posición 21 es 18 este 19, 20, 21. Efectivamente, están en lo correcto. Es la T. Muy bien, López. Ahí. López. ¿No? Y Omar ha dado con la respuesta correcta. Es un Fibonacci. De repente no es el Fibonacci convencional que empieza desde uno, uno, ¿no? No importa, pero tú tienes que darte cuenta. Para Fibonacci, los lo dos primeros no cumplen una ley específica. A partir de cero cumple, que es la suma de los dos anteriores. Este ocho será la suma de los dos anteriores. Y así. ¿No? ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Listos. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema número tres. Sigamos. Si no hay dudas o de repente hay alguna inquietud, una interrogante, algo que... Nada, avanzamos. Problema número 5. Miren ese cuadro. En el cuadro adjunto, los números están distribuidos según un arreglo. ¿No? Ahí está un arreglo, ¿Ve? Entonces, me pide terminar el valor de x más z. A ver. Veamos. Resolución. A ver, chicos, ¿cuánto vale X más Z? Le estoy dando 20 segundos para que lo puedan hacer. ¿Sí? Si no, yo ya ataco. Se tranquearon. Este es como analogía numérica, ¿no? Algo así. Me pide X más Z. No me pide cuánto vale X solo, ¿eh? ni Z solo. X más Z. Eso ya le debe dar una pista. Muy bien, Olivera. 89. Excelente. Ya. Ya diste con la respuesta. Entonces, ahora sí. Para todos. ¿Cómo sale? Así ve. ¿Se dan cuenta que el doble de esta suma es 38? Pero también puedo decir que esta suma es la mitad de lo que está en el centro. Esta suma, 168 más 13, es la mitad de este que está en el centro. entonces, X más Z, que es lo que me piden, es la mitad de este 178. 15 más 4 es la mitad de 38. 168 más 3 es la mitad de 362. Y por tanto, X más Z es la mitad de 168, que en este caso es 89 y la clave, la D. ¿Correcto? ¿Todos han entendido? Bien. Ahí está. Listos. Avanzamos. Avanzamos entonces. Seguimos con el problema número 7, ¿no? Con el problema número 7. Dice, ¿qué número sigue? Ahí está. ¿Qué número sigue? 2022, 2016, 2007, 1998, 1971, está bajando, ¿no? ¿No? ¿Mm? ¿Qué e dicen? A ver, ¿quién me dice la clave? Alguien ¿Vale, si se atreve, nadie, avanzo entonces. No pueden, no han podido. Nadie, a ver cuántos somos, somos cuarenta, eh. treinta y nueve, aumentó uno. Ya miren, ya que nadie lo hace, miren. Es. De Al repente habían arrestado, ¿no? Acá era 26, acá era eh, 9, ¿no? Eh, no, 2007 a 2016, sí, 9. Acá era 7 y 2, 9 también. Y acá era 27. Ya como que no daba nada, ¿no? Oiga, si estoy viendo que no hay nada ahí, entonces debo pensar otras cositas. Y miren, pero pues digo, a veces en, en sucesiones, el problema uno tiene que atacar por todos lados. Y ahí cuenta bastante la experiencia, cuántos problemas has practicado. Entonces ya te vas, digamos, este... Va familiarizando con las formas. Por ejemplo, si aquí, mira, ve. De 2022 para. ¿Por qué llego a 2016? ¿Cuánto suman las cifras de 2022? 6. Réstale, ¿ve? Quítale entonces la suma de cifras. 2022 menos 6, 2016. 2016 menos su suma de cifras, que en este caso viene a ser eh, 9, o sea, de 2007. 2007, quítale la suma de cifras que también es 9, sale 1998. 1998, quítale la suma de cifras que viene a ser pues 27, sale 1971. Y entonces, chicos, por analogía, quítale la suma de cifras de 1971 que sería 10, 18. Quítale este 18 y me va a salir, ¿no? Ahí está, 1971 menos 18. 1953. ¿De acuerdo? Y es la respuesta clave C. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Ya? Muy pocos han pensado eso, no a veces cuando uno ve sucesiones solamente quiere ver algo algo lógico en su en su secuencia matemática, ¿no? Y me acuerdo que cuando por primera vez entró un profesor de RM a mi aula cuando era estudiante, otros practicaban matemáticas, pues nos resolvían problemas trancas, trancasas, problemas alto complejos. Los profesores nos tenían problemas ¿no? de libros escondidos, ¿no? eh, de libros que ya no existen en circulación, son tesoros. No se rayaba. Y el profesor de RM vino y dijo, no, ustedes son matemáticos, son nostromes en matemáticas, pero pensar, poco piensa. Y lo demostró. Bueno, así va, puso un montón de problemas y nadie podía hacer esos problemas. Estamos pensando en que debe haber una regla de correspondencia matemática. Estamos pensando en eso. Y no nos damos cuenta que RM es... A veces un poco de lógica, ¿no? Un poco de sentido común, apelar a todas las armas necesarias. ¿Ok? Bien. ¿Se ha entendido entonces este, este problema, verdad? Listos. Avanzamos con la siguiente. Dice: Bueno, esto ya es un problema elemental, creo yo. Todo lo que es texto ya para el alumno es un chiste. ¿Dónde lo pueden agarrar? En sus sesiones, jóvenes. Como el anterior, que nadie lo ha hecho. ¿No? Sucesiones, porque este, suficiencia de datos todo el mundo hace, es bien fácil. Ya entendió la secuencia, ya entendió cuándo es suficiente, cuándo no. Las cosas son sencillas, lo que viene. ¿No? Este, cuatro operaciones como esto. Ese, si es Por último, plantea ecuaciones y ya, ¿no? Si no quiere razonar, más ahí. Dice: Olga compró 10 cuadernos de una marca. Pero cuando averiguó los precios, ¿no? Cuando averiguó los precios, ¿ya? De otra librería, se dio cuenta de que en esta, cada cuaderno de la misma marca costaba un sol menos. Es lo que a veces pasa, ¿no? Uno va a una librería y de frente, compra, ya, compra. Pero otros que son ahorrativos, ¿ya? Van a dos, tres librerías, cuatro librerías. Y donde cuesta menos, siendo la misma marca, lo compra, ¿no? Es lo que uno debe hacer. Entonces, y que por la misma cantidad de dinero, y ahí está la clave, jóvenes. Esta es diferencia unitaria, diferencia total. Por la misma cantidad de dinero. Ah, ya. Hubiera recibido dos cuadernos más. Entonces yo planteo así: resolución, costo de cada cuaderno que sea X, ¿te parece? O sea, para que se parezca al álgebra. Mi dinero, pero por lo menos acá estoy pensando: mi dinero. ¿No? Digamos que yo he comprado, ¿no? Dice 10 cuadernos, acá dice: compró 10 cuadernos, como el costo es X. 10X es mi dinero, es lo que he invertido en mis cuadernos, ya que he comprado 10 cuadernos a X soles cada uno, ese es mi dinero, pero ahora con otra librería, ah, como costaba un sol menos, ahora cuesta X menos uno, y por ello ya le daban dos cuadernos más, o sea, le daban 12, o sea, 10 más 2, 12 cuadernos, pero al precio de X menos uno. Por el mismo dinero. O Entonces, sea, el dinero fue el, el puente para igualar. Una igualdad matemática. Yo no diría más que cosa, sino igualdad matemática. Y se acabó. Así de simple. Dice el valor de X, ¿no? Bueno, acá está, dice X de 12X menos 12. 12X igual a 12. X vale 6. ¿De acuerdo? ¿Cuánto le costó cada cuaderno? Es la respuesta la clave es la D. ¿De acuerdo? Muy bien, D, ya lo había sacado. ¿Correcto? Ya está, así de simple, ¿eh? ¿De acuerdo? El dinero es el el pivot, ¿no? Para hacer una igualación, una igualdad matemática. ¿Correcto? Bien. No hay dudas, hay preguntas. Entonces avanzamos. Un problema más de suficiencia de datos. A ver, chicos, eso sí son unos tigres. A ver, ¿por qué 10? Me pregunta. A ver, vamos a volver un ratito. Disculpen, la clase es para todos. Acá dice, Olga compró 10 cuadernos. Compró, es que es una acción que ha realizado. Lo otro es supuesto. Compró 10 cuadernos de una marca. Entonces, si compró 10 cuadernos, yo digo que el costo es X, 10X es el costo. Ya. Y ahora cuando va a otra librería se da cuenta que ha pagado de más, pero pues, no. Así es. Pero ya ya fue, pues, ya, ya compró, ya. A veces nos arrepentimos, pero pues, tarde, ¿no? Me ha pasado a mí varias veces. Ya por apurado, ya. A veces ya no quiero perder tiempo. Ya. Compro ahí y más adelante lo veo el mismo, igualito, lo mismo. Cinco, solo menos. Un sol, bueno, cinco soles menos, diez soles menos, ya duele. ¿no? Una vez compré un equipo y un sitio me costó 300 soles. El mismo equipo, porque estaba buscando un software, ¿no? O sea, un software AutoCAD 2015 en ese tiempo, ¿no? 2015. Este, estaba buscando eso. Pregunto la misma marca. Selladito y todo, ¿no? 260 soles. O sea que pagué 40 soles de más por no caminar o no querer caminar. Al final tuve que caminar para encontrar el software. Nos pasa. Bien, resolución: A diferente de cero. Es condición del problema. Calcule la suma de las raíces de la ecuación. Ax cuadrado más bx más c. Mira lo que me está pidiendo. No me pide calcule cada una de las raíces y dé como respuesta la suma. No, calcule la suma de las raíces. Porque de repente ni siquiera puedo hallar x1 y x2, que son la raí eh, las raíces. Información brindada. Mira que acá no hay nada. La ecuación nada más es x cuadrado más bx más c. Acá la información brindada es que B es igual a 3A. Recuerda que cuando yo analizo esto, ¿ya? De manera independiente de esto, ¿no? No tiene nada que ver la 2. ¿De acuerdo? No, 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 no. Acá dice: Calcule eh, la suma de las raíces y me tiene que dar un valor. Un valor me tiene que dar la suma de las raíces. Allá. Ah, Creo que te está refiriendo que la por propiedad, ¿no? Muy bien, excelente. Por propiedad, dada la ecuación y por teoría o propiedad, la suma de raíces es menos B sobre A. Ya, eso es lo que quería decir. Ya, muy bien, Olivera. Hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿la 1 será suficiente? A ver, analicemos. La 1 dice que B es 3A. Si B lo coloco aquí, 3A, A con A se cancela, queda menos 3. ¿He encontrado el valor, el valor de la suma de raíces? Sí, lo he encontrado. Entonces, es suficiente. ¿Ya? X1. No es necesario que tú, ahí es el valor, ¿no? Tú tan solo re, dices en tu mente, reemplazo, sale un solo valor para esta suma. Sí, correcto. Acá te lo he puesto es suficiente. A ver, cuando analice la número dos, cuando analice la número dos, me olvido que existe la uno. Hazte cuenta que nunca lo has visto. No has visto toda esta parte que está aquí. Solamente estás viendo la ecuación original nada más. ¿Me entiendes? Ya me olvido esta uno de que era suficiente. No, yo me olvido de eso me olvido de x más, que x más x1 y x2 sumaban menos 3. Me olvido de eso. Todavía no está hecho nada. Nada está hecho. Yo sé por teoría esto, ¿no? Entonces, cuando yo reemplace en la suma de raíces, sale menos 2. Pero sale un único valor. Es suficiente. ¿Sabes por qué lo recalco? Porque algunos dice profe, pero con uno salió menos tres, y con dos salió otra respuesta. Entonces, no es... Entonces, salen dos soluciones, profe. No, un momentito. Cuando tú analizas uno, para ti no existe dos. Y cuando tú analizas dos, para ti no existe uno. ¿De acuerdo? Así es. Ambos son suficientes, este, cada uno, de, de manera independiente. Y eso es la clave cada uno de los informes por separado es suficiente, la D. O sea, uno o dos, efectivamente, uno o dos. Por tanto, señores, cada una por separado es suficiente, la clave es la D. ¿Correcto? ¿Está claro? Sí. Si hay alguna duda, es el momento de despejar mis dudas. ¿Ya? Si hay alguna duda. Pregunten muchachos que ustedes se van a enfrentar al examen, no sus compañeros, así que que no les preocupe qué dirá el compañero. Muy bien, excelente. A veces uno como que no pregunta qué van a decir mis, mis compañeros, mis amigos de aula. No, 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 ustedes van al examen, así que ustedes. Ustedes son los que tienen que dar. Tienen que preguntar si hay alguna duda, ¿ya? Bien, quedó claro entonces, vamos a la siguiente. Estamos en la 21, ya casi terminando, ya miren, son las 7. 7 y 10. Ya, a ver, respuestas para eso. A ver, quiero saber cuál es la respuesta. Otra suficiencia de datos. Ahí quiero saber, ahí quiero ver. A ver, él me dice la C. ¿Qué es la C? Es necesario utilizar ambas informaciones. ¿Has analizado bien, Elmer? ¿Estás seguro? A ver. Ábalo dice la E. ¿Qué es la E? Las informaciones dadas son insuficientes. Mm. Hay divergencia. Olivera dice e. A ver, si esto fuera Congreso, por mayoría gana la e, dos a uno. López dice la c, empate, nueva votación. Bueno, las matemáticas no es el Congreso, menos mal. O sea, no es por mayoría, La mayoría manda. Las matemáticas son estrictas. A ver. Yo lo he hecho así para que sea más didáctico. ¿Ya? Están ganando la C, ¿ah? ¿eh? Legua dice C. López dice C. ¿Ya? Y Omar dice, sí, por la mayoría debería ganar la C. Pero no es la C, chicos. Pero está bien, aquí equivóquense, todo lo que quieran, equivóquense, chicos. Y esta pregunta, no sé si es la misma, pero muy, muy similar, ha venido varias veces. Sin RM, ¿ah? ¿eh? Con esta pregunta, algunos, muchos caen. Dante dice la E, me dice la E. A ver, vamos a ver. Miren, yo lo he hecho así para que sea didáctico. La 1. Lo que yo quiero saber es quién es el más alto, nada más. Eso es lo que quiero saber. ¿Quién es el más alto? Dice A ah, es más bajo que B, pero más alto que E. Cuando me dicen estas cosas, yo agarro. La recta, ¿no? Real, ahí está A, porque A es el punto de comparación. Es más bajo que B, o sea que B está a su derecha. Se nota ahí que, que A tiene menos, ¿no? O sea, menos talla, menos estatura que B. Más bajito. Pero más alto que E, se nota que e está ahí. Pero son cinco. Y C y D. Claro, alguien puede decir, profe, C, y D, puede estar por acá. Sí, pero también puede estar por, por acá. De repente C aquí, D aquí. D puede estar aquí. Pero D también puede estar aquí y C también. Y esto ni siquiera, ni siquiera ser los más altos. De repente C y D son los más altos de dentro de, de, de entre ellos puede ser C o puede ser D. O sea, no puedo saber quién es el más alto con este dato. Este dato no es suficiente. Ahora la segunda ya te he dicho de repente todavía no han captado la, la idea cuando yo veo la, prim, la segunda yo no he hecho nada de la primera así o es sea, olvídate que existe esto olvídate que he dicho algo de la primera eso fue para hacer la primera y, y era la conclusión que no era suficiente la segunda es como empezar de nuevo de cero nuevamente a analizar eso quiere decir ya a ver otra vez, digo, e es más alto que C, entonces e es mi comparación. Más alto que C, o sea, C está a la izquierda. Pero más bajo que D, de esta I. Entonces dígame, ¿puedo saber quién es el más alto? No. ¿Dónde está A? A y B puede estar aquí, 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 aquí. Profe, pero arriba, ah, ¿cómo que arriba? No puedes usar la uno cuando estás analizando la número dos. No puedes usar la uno. Yo, ya te he dicho que te olvides. Es un empezar desde cero. Ah, entonces pues no se puede, pues no, no, no se sabe quién es el más alto, ¿no? Entonces tampoco es suficiente. A ver juntos, a ver juntos, uno y dos, ¿ya? Eso significa y significa juntos, ya pues juntos, juntos, ¿no? A ver chicos juntos. Voy a poner aquí, ¿qué te parece si pongo primero A, B y E, así como bien puesto acá, ¿no? A es más bajo que B, pero más alto que E. Ya está. Ahora conjugo con esto. Dice, E es más alto que C. O sea que C está hacia la izquierda. C, ahí está C. Pero más bajo que D. D más bajo que D. E, A, ¿eh? E. Más bajo que D. O sea que D puede estar acá. Acá puede estar D. O acá también puede estar D. O aquí también será el más alto. Imagínense que si está aquí, el más alto es B. Si está aquí, el más alto sigue siendo B. Si está aquí, el más alto es D. Ah. Ya, entonces no se puede saber dónde está D. No se puede saber la ubicación de D. Ni siquiera juntos. Respuesta, las informaciones dadas son insuficientes. Clave E. Muy bien, lo que han sacado E. Y los que se han equivocado, está bien, también avancen, están avanzando. Ahora ya saben que tienen que analizar de esa manera. Esto no les cuesta ni un, ni un par de segundos hacer esto de aquí. Están bien ubicados. ¿Sí? ¿Estamos? Así se resuelve esto, chicos, porque de eso he visto varios. En varios ciclos pasados han venido. En RM clásico es esto. Todos me han entendido. Está claro. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? O sea que ni juntos podían averiguarse quién era el más alto. Listo, no hay preguntas, ¿no? Está, está clarísimo. Ya, muy bien. Si, siguiente, problema 23. Aquí está otra más. Miren, ¿cuántos problemas de suficiencia de datos? ¿Sabes por qué? Porque viene bastante, por eso, ¿no? Por eso. Si P y Q son positivos, ¿cuál es el valor de la expresión? Ese es. Ya sé que P y Q son números positivos. No me dice entero, cualquier real positivo. Me pide el valor de esta expresión. P cuadrado más Q cuadrado en, entre P y Q. Entonces, información brindada. Primera información. A ver, chicos lancen por favor sus, sus respuestas, lancen, lancen, quiero saber cuántos están bien, cuántos están equivocando, y eso aquí, aquí todo es permitido, ya, pero ahora el examen ya no se puede, la práctica ya no se puede equivocar, Sabemos esto, la expresión. Lo vamos a llamar ella y la expresión. A ver, dando 20 segundos para que lo puedan hacer. De estos también vienen bastante matemáticos así. Porque acá el objetivo no es hallar el valor hasta el final objetivo es saber si es suficiente para ya un solo resultado. Ya hay una pues, ya hay una, dos opiniones B B A B Bien, entonces empezamos, pues, empezamos. Varios han dicho la B, un compañero ha dicho la A, uh, acá aparece otro la C. Bien, bien. Entonces, hay que hacer, hay que hacer, hay que retomar esto, ¿no? Algunos están fallando. A ver. Veamos, ¿ya? Entonces, estén atentos. Han fallado algunos, ¿ya? Estén atentos. Veamos, de esta expresión. Yo analizo la primera, P más Q igual a 10. Entonces, yo, re, mira, ve, aquí, P cuadrado más Q cuadrado. Entonces, esto tengo que usarlo. Entonces, allá. Más 2 PQ y menos 2 PQ en mi mente. ¿Ves? Es un poco de álgebra lo hago acá. Más 2 PQ menos 2 PQ. Porque con el más 2 PQ sale P más Q al cuadrado. Y P más Q tengo valor. repito, a ver, para aquellos que dicen, ¿de dónde sale eso? Van a preguntarme. Eso sale de lo siguiente. Aquí le sumo dos PQ y también le resto dos PQ, pues solamente es un kitipón, ¿no? Artificios matemáticos, utilizamos kitipón Nada más para poder resolver la raya. Lo extendemos. Y esto de aquí, esto de aquí, ¿qué cosa es? Eso de ahí es P más Q al cuadrado. O Sería: esto es P más Q al cuadrado porque es un trinomio cuadrado perfecto, todo el mundo lo sabe. Menos 2pq, esta vez. ¿Correcto? Entonces, ya está, ya por si alguien decía de dónde salió eso, ahora ya, ya entendieron. ¿Correcto? Ya. Porque he tenido que usar esto. Ya. Entonces, acá qué queda. Acá queda, mira, si yo separo, queda 100 entre pq menos 2, porque este 2pq entre pq da menos 2. ¿no? Menos 2pq entre pq da menos 2. Entonces sale. 100 entre PQ menos 2. ¿Se puede hallar entonces, ¿no? El valor de la expresión no quedó en 100 entre PQ menos 2. Claro, porque este se separa. Todo el mundo sabe que se puede separar, ¿no? 100 entre PQ menos esta división es 2. No se puede. Por tanto, en conclusión, no es suficiente. La A no es suficiente. ¿no? La información 1 no es suficiente, ya está descartado. ¿Correcto? Bien. Ahora, la número 2. Ya sabes que esto, ya, se puede acomodar, ¿no? Solo que ahora vamos a hacer esto. Si 2P es igual... A 3Q. Mira, mira cómo acomodo esto, ve ¿eh? Tú sabes que el numerador se puede separar P cuadrado entre esto más Q cuadrado entre este denominador. A ver, esa expresión E sería así. P cuadrado entre PQ, un P se va y queda P entre Q. Y este Q cuadrado entre PQ, un Q se va y queda Q entre P. O sea, es la suma de dos fracciones. PQ y su inversa. Pero ojo, si 2P es igual a 3Q, entonces Q pasa por acá, P entre Q es 3 medios. Y Q entre P sería al revés, 2 tercios. O sea, esto es lo mismo de decir 3 medios más 2 tercios. Pregunta, ¿sale un único valor para E? Por supuesto que sí. Entonces, ese sí es suficiente. Por tanto, la clave es la B. La información 2 es suficiente. ¿Estamos? Ah. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, esto lo podía hacer así o también separarlo así. Y justamente así tengo esto. Yo no quiero hallar P y Q. A mí no me piden hallar P y Q, me piden hallar toda esta expresión. Y sí lo he hallado, porque P entre Q vale tres medios y Q entre P vale al revés dos tercios. ¿Comprendido con los que han dicho otras claves que no han sido la B? ¿Sí? ¿Estamos? Sí se puede resolver. ¿Ya? Con este solito se puede resolver. Con esta no se puede. ¿De acuerdo? Por eso. La clave es la B. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Bien. Si no hay dudas, no hay preguntas, por favor, con confianza. Todo claro. A ah, me saber si está todo claro. Bien, avanzamos entonces ya. Gracias. Gracias, Ábalos. Problema 24. Creo que ya es una de las últimas de de este tipo de material, ¿no? De suficiencia de datos. Dice, el sueldo promedio de los N empleados de una empresa es 1.500. Entonces, ese es mi dato inicial. Está. Por dato, promedio aritmético de los sueldos a su I es 1.500. Si a cada empleado se le hace un aumento del X por ciento, ¿Cuál es el nuevo sueldo promedio? A ver, si yo les hago un aumento del X%, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, vamos a ver. Información 1, información 2. A ver, chicos, este está más fácil. ¿Qué me dicen ustedes? A ver, le vamos a dar sus 20 segundos para que me den una clave. Opinen, muchachos, sin importar si se van a equivocar o no. Yo acá quiero saber cuántos están haciendo bien, cuántos están haciendo mal para decir, ah, ya, hay algunos que todavía mantienen dudas. Es una fija de suficiencia de datos, de todas maneras que va a venir esto. Una fija, suficiencia de datos, ¿eh? no este problema, sino en general ese, esa metodología, ¿no? ese, ese tema de suficiencia de datos, viene sí o sí. Bien. A ver, algunos opinan B, otros están opinando C. la C, dicen, está ganando la C por apabullante y aplastante mayoría. Y a menos que me haya equivocado, no es cierto, la C no es. Es algo que me haya equivocado, a ver, ustedes me, me corrigen. A ver, chicos, entonces, ahora sí empezamos, ¿ya? Miren, si el promedio de sueldo de N empleados ¿no? es 1.500 y si a cada empleado se le hace un aumento del X por ciento. Entonces, jóvenes, ahora el promedio de el nuevo promedio es esto. Claro, porque este era el, el promedio y esto es 100%. Si a todos los elementos se le aumenta el mismo porcentaje, ¿ya? Esto equivale a decir que ahora los sueldos de cada uno de ellos es 100 más X por ciento de lo que era. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, recuerden que en porcentaje yo le dije un aumento de X por ciento de los sueldos de cada uno o en estadística también. Este es un factor. Esto es que voy a decir que a todos los sueldos ha sido multiplicado por este factor, 100 más X sobre 100. Todos los sueldos han sido modificados de esa manera. O se han sido multiplicados por este factor, este coeficiente. Entonces, ¿qué dice la teoría de media aritmética? Que si a todos los elementos se multiplica por un valor, que en este caso se llama 100 más X por ciento, entonces la nueva media... La nueva media, o sea, la media final es la media original multiplicada también por ese factor. Y entonces, recordando eso, para sacar la nueva media final, de cuál es el nuevo sueldo promedio, o sea, nuevo promedio o media, que es lo mismo, solamente tengo que saber X. Nada más, no tengo que saber cuántas personas son. Eso no me interesa. Pueden ser 10 empleados, como un millón de empleados también. Entonces, la número uno que dice que N es 200, no me sirve. Esto no se requiere para calcular el nuevo promedio. Por tanto, no es suficiente. No se requiere. La segunda dice que X es 20. Entonces, ¿cuál sería el nuevo sueldo promedio? ¿Ah? Sería. 120 de 1500 y eso es seis quintos de 1500 o sea 1800 pero yo no necesito calcularlo ya sé que va a salir un valor ya sé el nuevo solo promedio sin saber cuántos eran mis empleados solamente con saber cuánto vale x nada más es suficiente por tanto La clave es la información 12 es suficiente. Clave B. Están fallando varios, están fallando varios ya en este tipo de problema. ¿Sí? Pero está bien, está bien que digan sus respuestas. Ya no estoy diciendo ya quién está escribiendo para la respuesta, nada. Solamente diciendo qué respuestas están habiendo. La respuesta era la B. Varios han acertado, pero otros varios han fallado. ¿Sí? Entonces, tienen que. Bueno, acá era recordar un poco de teoría, de estadística, ¿no? ¿Sí? De la media. Si a todos los datos lo multiplico por un factor, la media final es la media original por el factor por eso que la media solo la nueva media depende solo de x, como acá me dan x listo, la segunda es suficiente. ¿Correcto? ¿Alguna duda, por favor, pregunte? Creo que ya con eso se acaban los problemas de suficiencia de datos, ¿no? Bien. Entonces avanzamos si no hay preguntas. Problema 28. Dice, la figura muestra la asistencia promedio por día a una tienda de ropa durante tres meses después del confinamiento por pandemia. Ya. Aquí, a ver, analizamos. Este es un diagrama de barras, pero ya no vertical, sino horizontal. El primer mes después de la pandemia, segundo mes y tercer mes. A ver qué hay en el primer mes. El primer mes, ojo, los de los que están sombreaditos es menores de 25. Y los que están. Los rectangulitos en blanco son mayores de 25. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el primer mes, los menores de 25 son 60. Entonces, 60 menores de 25 han entrado a esa tienda. Y 80 mayores de 25. En el segundo mes, han entrado 80 menores de 25 y 100 mayores de 25. Y en el tercer mes han entrado 150 menores de 25 y 180 mayores de 25. ¿Ah? Ya, muy bien. Dice, respecto a las personas mayores de 25, o sea, las de blanco, rectángulo de blanco. La asistencia promedio por día en el segundo mes, en este segundo mes, aumentó en K por ciento con relación al primer mes. La suma de cifras de K. Ya, ojo, estamos viendo con respecto a las personas mayores de 25. La asistencia promedio por día del segundo mes de acá, este blanco de acá, dice, aumentó en K por ciento con relación al del primer mes, respecto a esto. Entonces yo digo, vamos a ver, del diagrama de barras. El promedio del primer mes es ochenta y el segundo es cien. Estamos hablando de los mayores de veinticinco. Y entonces yo digo, ¿allá ah, cuánto han aumentado? Veinte aumentado 20. ¿Y 20 qué cosa viene a hacer? 20 de 80. Claro, porque en esos unos meses van a decir, mira, han entrado ahora 100, sin sí, mayores de 25. Ah, 20 más de lo que era antes. O sea, ¿qué porcentaje de lo que era antes han entrado? ¿no? Siempre, siempre se refiere al anterior, respecto al anterior. ¿No? Aumento es 20 respecto a 80. Esta es fracción. ¿No? En porcentajes por uno que es 100%. Eso es K por ciento. Entonces, este es 20 entre 80 es un cuarto. Por 100, 25%. Entonces, K es 25. Suma de cifras, me pide. 7. Clave, clave. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Y el problema que sigue se refiere a lo mismo. Estos diagramas a veces van de dos en dos y a veces hasta de tres. Según la pregunta anterior, que ahí está la tabla, ¿no? el gráfico, perdón, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ya muchachos, ahora dígame esto, a ver, qué clave sale. Ya hemos analizado del la, de la anterior, hemos rescatado el gráfico. Ahora dígame si es verdadero o falso, 1, 2 y 3. ¿no? ¿Cuáles son verdaderas? ¿No? Si es verdadera, diré A1, ah, 1 uno, uno y 2, o 2 y 3, o 1 y 3, solo 1. Los tres, no? Uno, dos y tres. A ver, chicos. ¿Salió? Esto no es trabajar mucho, solamente es mirar nomás, casi la mayoría es mirar nomás. Un pequeño trabajo, un pequeño cálculo, tal vez. La C. La C es solo uno y dos. Bueno, ya que hay una respuesta. Entonces. Lo voy a hacer solo Ábalos. La E, ya, vamos a ver. La asistencia promedio por día del público aumenta mes a mes del diagrama de barras la asistencia promedio el primer mes, ¿qué cosa es? 140. ¿Qué cosa es? 60 y 80. O sea, no dice solamente de los menores o los mayores, ¿no? En general, la asistencia promedio del público, dice. Primer mes, el promedio acá es 60 más 80 entre dos, 140. En promedio, el primer mes tienen 140 asistentes. ¿No? acuerdo? 60 más 80, perdón. no 60 más 80, 140. Promedio. Es que son los que han entrado. Y en el segundo mes. Es 80 más 100, 180. Y en el tercer mes, 150 más 180, 330. ¿Qué dice acá? La distinta promedio por día del público aumenta mes a mes, efectivamente primer mes recién, tímidos han ido, ¿no? La gente la tienda. Segundo mes ya hacen. Ya el tercer mes ya. Todos han ido a la tienda. Verdadero. La segunda. La asistencia promedio. La asistencia promedio. ¿ya? Estemos atentos ahora sí, y es la primera hemos dicho que es verdadero la asistencia promedio por día de las personas menores de 25 acá sí dice menores de 25 y menores de 25 son los que está sombreadito de acuerdo ellos son los menores de 25 bien entonces dice la asistencia promedio por día de las personas menores de 25 años en el tercer mes acá acá aumentó 150% con respecto al primer mes. Aumentó 150%. No dice que se hizo 150%, sino que aumentó. O sea, respecto al primer mes, o sea, esta es la base, 60. Si aumentara 60 más, o sea, fuera 120, yo diría aumentó 100%. Si aumentara 90 y total sería 60 más 90, 150. Aumentó 150%, es cierto, ¿verdad? Acá está. El promedio de, para los menores de 25 del primer mes es 60. Y los menores de 25 del tercer mes es 150. ¿Cuánto aumentó? Aumentó en 90. Y 90. De 60, ¿qué cosa viene a hacer? Este 90 comentó de 60, porque la base es 60 respecto al primer mes. Esto lo multiplicó por 100, o 100%, que es lo mismo, 150%. Ese es el aumento. Delta es aumento. Delta es de variación, ¿no? En este caso, al aumentar, el delta es positivo, pues es aumento. Si me voy a salir, si. Si no hubiese aumentado, si no ha disminuido, el delta me sale negativo, que significa disminución. Por tanto, esta de acá es verdadera, verdadera, correcto. Entonces ya va 1 y 2 ya, 1 y 2 ya van verdaderas. Hasta el momento es la A, hasta el momento. Ya está descartado la B, ¿no? la C, porque es solo 1 y tres. La D también está descartada. Puede ser esta también, ¿no? Depende. O A o E. Porque ambos tienen uno y dos. Falta la tres. Vamos a ver. ¿Qué dice la tres? En el primer mes, me centro acá, acá me centro. Por cada cuatro personas mayores de 25, de blanco, por cada cuatro de blanco, hay tres personas menores de 25. O sea, la relación es 4 a 3, dice. ¿Ya? 4 a 3. Así dice. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Mayores de 25 del primer mes es 80. Y menores del primer mes es 60. La relación es, simplificando, 4 a 3. Efectivamente. Por 4, por cada 4, esa es razón geométrica, por cada 4 personas mayores de 25. Hay tres personas menores de 25, efectivamente. O sea, esto no era difícil, ¿ah? ¿eh? Estaba sencillo. Es verdad. Este modelo de preguntas, vuélvelo a repasar, chicos. Vuelvelo a repasar, háganlo ustedes mismos. Ahora lo que ustedes tienen que hacer es como hacer catarsis, ¿no? Es decir, yo lo vuelvo a hacer solo ya, ahora, sin ver la solución. ¿De acuerdo? Bien. Entonces la respuesta aquí es la E. Uno, dos y tres. Bien, chicos. Problema 30 y el último problema. Este es el último ya. Este es el problema 30. Ah, no, hay 32. Treinta y dos a los 32. Dice, la población de una ciudad aumentó como se muestra. Mire, 2018 es 20.000, 2019 es 21.000, 2020 es 22.680. ¿En qué porcentaje aumentó la población de 2018 al 2019? Qué chiste, ¿qué porcentaje aumentó? Ya pues aumentó mil, mil de 20.000. Recuerda cuando yo estoy viendo de 2018 a 2019. ¿En qué porcentaje aumentó la población de 2018 a 2019? La base es 2018. En 2019 ha habido un aumento de mil. Mil de veinte mil es un veinteavo. Un veinteavo equivale en porcentaje 5%. La clave es B. Aló, es. es un chiste esto. De acuerdo. Pero cuidado, cuidado con las otras dos preguntas. Cuidado. Presten atención, chicos. Esta pregunta está muy fácil, pero la siguiente, si no consideras esto, mira, esta es la expresión que utilizamos para hallar la población futura. ¿Qué cosa es esto? Si esto fuera monto, esto es capital, uno más tasa elevado a la al número de periodos. ¿Qué cosa es interés compuesto? Así es. Para, para, en realidad hay diferentes, diferentes formas de calcular la tasa de crecimiento poblacional. Para proyectarse más adelante cuánto va a ser la población y diseñar, ¿no? Nosotros lo usamos bastante, los, los sanitarios. Si voy a hacer una red de agua y desagüe, en el desagüe, por ejemplo, yo no me voy a basar en la población que hay ahorita. Imagínate que me voy a un pueblo, ¿no? Un pueblo donde hay eh, 5.000 habitantes. Tengo que tener una data, una estadística de cómo va creciendo la población, porque mi proyecto va a, va a tener un periodo de vida útil de, digamos, 20 años. Y a partir de 20 años yo puedo ya, ya está digamos, este, bastante utilizado el sistema, así que tengo que empezar a renovar. Y renovar significa pues pon ponerle más diámetro porque va a crecer. Pero yo tengo que, ya acá 20 años, tengo que proyectar cuál va a ser mi población. De repente, de acá a 20 años ya no va a ser 5.000, sino van a ser 20.000. Y si lo pongo un tubo de menor diámetro, se va a colapsar el, el desagüe. Va a empezar a salir por las casas. Tengo que saber proyectar. Entonces, lo primerito que hacemos nosotros en es un estudio un, se llama un perfil, ¿ya? Un perfil de expediente, o ¿sí? sea, un previo, es proyectarnos en, en población. Este es uno de los métodos, ¿ya? Este es el método geométrico, se le llama. También hay otro método, el método aritmético. Hay método de interés simple, hay método de parabólico, hay varios métodos. ¿Y qué hacemos nosotros? Sacamos los diferentes métodos y nos quedamos con el que no es tan extremo, ni el que es tan, o sea, ni el tan alto ni el tan bajo. Estoy diciendo lo que es en la vida real, lo que nosotros hacemos cuando hacemos un estudio ¿ya? para elaborar un expediente técnico, por ejemplo, del sistema de alcantarillado, sistema de desagüe. Entonces, ahí me sale, pues, de acá a 20 años la población va a ser tanto y con eso yo diseño qué diámetro debe tener el colector de desagüe para que no se vaya a atorar continuamente, se vaya a rebalsar las heces fecales, la, el desagüe y es una complicación. Imagínense todo eso. Entonces, esta es la relación que nosotros usamos. ¿Ya? De repente acá no se ve muy... Acá, uh, qué fácil, esta pregunta es muy fácil, ¿eh? Pero la que viene no es tan fácil, que se refiere a este problema. A este problema se refiere. Así es que les voy a pedir que estén atentos. Entonces yo digo, allá, entonces, ahí está, método geométrico. Año 2018 al 2019. Ahí está, población futura, o sea, este es 21, claro. Como estamos tomando como base 2018, el 2019 sería el futuro. 20.000, uno más, la tasa elevado a la 1. ¿No? Y la tasa, justamente lo que me está pidiendo. ¿no? ¿En qué porcentaje aumentó de la tasa? La tasa de crecimiento poblacional. Esto pasa a dividir, ¿no? Cancelo tres ceros, queda 21 veintiavos. Menos uno, sale un veintiavo. ¿No? Un veintiavo, este se re entre 100. Ah, ¿por qué elevado a 1? Porque es un periodo de un año nomás. Porque, chicos, escúchenme bien lo que les voy a decir. A veces les van a dar, de repente, 2018. Otro dato, 2022. Ah, ¿son cuántos? 22 menos 18, cuatro años, cuatro periodos. ¿De acuerdo? ¿Entienden? Entonces, aquí, pues a simplificando, miren, se va, sale 21, entre esto, esto es un veinteavo por cien, cinco. Esa es la tasa. ¿De acuerdo? La clave es la B. ¿Correcto? Que también lo podéis haber dicho acá, ah, ya, oh, que creció mil, de año a año, qué suerte acá, bien fácil. Un año creció, en un año ha crecido mil. Mil de veinte mil es un veinteavo, cinco por ciento mentalmente, ¿sí? Pero no es tan así, ¿eh? Por si acaso. ¿Se ha entendido, chicos? ¿Se ha entendido? Ahí dice, alguien puede decir, profe, ¿y ahora cómo no acordar? Uy, ya, ya, no. ¿Te acuerdas de, y compuesto, monto a que es igual? Capital, uno más tasa elevado a número de periodos, ahí está. Porque cuando haces matemáticas financieras y interés compuesto y en universidad no le dicen monto, le dicen valor futuro. Y al capital no le dicen capital, le dicen valor presente. Y para estudios de perfil de un expediente, también le llamamos valor presente, valor futuro de la población. De acá le he puesto población futura y población inicial o presente también si quieres. Entonces, ¿te acuerdas con la fórmula de interés compuesto? Y se acabó. Ok, no hay, no hay mucho que aprender. Listos. Y de ese mismo problema, dice, según la pregunta anterior, determine el porcentaje de crecimiento medio anual de la población. Crecimiento medio anual de la población. O sea, ¿cuál es la tasa promedio de crecimiento de todo el periodo que ves acá? ¿Estamos? A ver, quisiera ver si alguien lo resuelve, a ver. No, ya no, ya. Ya el tiempo me, me gana. Quiero hacer más problemas. Más problemas quiero hacer. Van a ser los ocho. Bien, miren. Yo sé que muchos no lo iban a hacer así. Aquí está el, el año base, el inicial: 20.000 mil pobladores. Acá está el 2019, 21 mil pobladores. Y aquí está el 2008. Acá es 2020. Ya. Ahorita lo corrijo, ¿ya? Y una vez. Me voy a olvidar. Listo, chicos. Piense. Carguen la. Y ahora sí. Ya está. Ya había la solución ya. Ahí está. Listos. Entonces, como me dice, la tasa promedio, ¿ya? Se viene el porcentaje de crecimiento promedio. Cuando dicen porcentaje de crecimiento, es la tasa. Pero no es tasa de interés, sino es tasa de crecimiento poblacional. Entonces, miren, le llamo que sea R por ciento de la tasa. Y esto es como interés compuesto. ¿No? Entonces, allá, esa es la población inicial, 20.000, esa es la población <coughs> futura. O sea, me centro en el primer dato que me dan, 20.000, y para mí, si estoy en 2018, 2020 es el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y sabiendo esta formulita que ya hemos... He posado en la anterior diapositiva. No como decir monto, capital, solo que va a población futura, población inicial. ¿Correcto? Efectivamente, Ábalos. Muy bien. 2.022.680 futuro. Población inicial. Uno más. La tasa. Este que quiero calcular, el valor al cuadrado. Así es que, ahí está B. Uno más R por ciento al cuadrado sería, esto pasa a dividir, un cero se, se va, mitad, mil, mitad, uno, uno, tres, cuatro, mil, ciento treinta y cuatro, entre mil, uno coma, uno treinta y cuatro, perfecto, exacto. Y ahora sacaré raíz cuadrada. Si saco raíz cuadrada, ahí está ve. Tengo 1 más r sobre 100, raíz cuadrada de esto. Opero esta raíz cuadrada, ¿ya? le quito 1. Eso, ojo, esta raíz cuadrada me sale 1,06489. Le quito 1, sale 0,06489. Lo multiplico por 100, corre dos decimales, sale 6,06489. Cuatro, ocho, nueve. Esa es la tasa promedio. Profe, ¿no hay clave? ¿Cómo que no? ¿Ves que está presentando como máximo dos, dos este, decimales? Entonces tú redondeas a dos decimales. Este seis decimal ya se pasó de cinco, así que le agregas uno a este ocho. Seis coma y nueve. Y la respuesta, la clave B. ¿De acuerdo? Claro, porque no sé... En tu práctica, ¿con cuántas decimales te pueden presentar acá? Entonces, yo te he presentado tres. Si te presentan dos nomás, entonces... Redondeas. Redondeo. ¿eh? No truncamiento, redondeo. ¿Se ha entendido, chicos? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas en esto de población? Cuidado que ha venido. Población, no les vaya a venir otra vez. Y la canción. Ahora ya sabes... Que les venga ahora, que les venga. ¿De acuerdo? Bien. Problema 32 se refiere a lo mismo. Use la información de la pregunta 30, o sea, esta información, pues esta de acá, y considere que no se dispone de más datos. Determine cuál pudo ser la población en 2021. Para eso usamos las relaciones que están ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Para poder sacar la población futura. O sea que un proyecto, por ejemplo, de saneamiento, agua, desagüe, 20 años mínimo. ¿no? Su vida útil. Y entonces, de acá a 20 años, ¿cuánto será la población? Tenemos que proyectarnos. De repente no sale más de lo que realmente va a ser. Depende, pues. ¿No? De acuerdo. Yeah. Listos. Mira, todavía dice, aplique el crecimiento medio anual. Del problema 31, que ya sabemos cuál es la tasa. 6,49. Y utilizando la expresión, esa expresión. Decimos. La población en 2021, o sea, la población futura, será la población inicial, 20.000. Uno más la tasa, ¿ves? Este es 6,49%. Solo que ya, está, ya no está el decimal, ya no está el 5% de porcentaje, ha sido entre 100 ya. ya no perdí tiempo. Repito, este es 6,49%. El 5% de porcentaje es entre 100%. Corre dos decimales más, queda esto. Al cubo. ¿Por qué? Porque 2021, 2018 son tres años, tres periodos: uno, dos, y a 2021 tres periodos. ¿Ves? Tres periodos de crecimiento poblacional. ¿Estamos? ¿Correcto? ¿Listos? ¿Y eso cuánto me da? Aproximadamente 24,150. Con lo cual, la clave es casa. En realidad sale 24,151,5. Entonces, aproximadamente este valor, ¿no? Es por el redondeo de los decimales. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. ¿Está claro? Listos. ¿Se ha entendido, chicos? A ver, opiniones. ¿Nadie? ¿Nadie quiere opinar? Bien. Entonces, vamos a hacer más problemas. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Resolución de los problemas de problemas extras. De que hemos acabado los 32 problemas, como ninguna clase. No es que RM es rápido a veces, ¿no? ¿De acuerdo? Rápido. Ahí no se vayan ahí, chicos. Ya se fueron ya. Cuatro se fueron. Ya abandonaron, ya. Ya me abandonaron. Cuatro. Bien. Veamos este problema. No es un problema ya de, de, su, de su guía, ¿no? de problemas, porque ya hemos terminado todos. Vamos a hacer más problemas. Eso también se lo voy a enviar, por supuesto. Voy a enviar desde el problema 14, que faltó hacer, que lo hicimos, y todos los que siguen. Terminamos hasta 32, inclusive esto. ¿Ya? Bien, un estudiante prende simultáneamente dos velas del mismo tamaño. Si una vela se consume en cinco horas y la otra en tres horas, ¿cuántas horas después de encendida la longitud de una vela es el triple de la otra? Ojo, ¿eh? una de las velas se consume todo en cinco horas y la otra en tres horas. Y lo que está preguntando es... ¿Cuántas horas después de encendido? O sea, desde que iniciaron. ¿Cuántas horas después la longitud de una de las velas es el triple de la otra? ¿De acuerdo? A ver, chicos, ¿qué les parece? Les doy 30 segundos para que lo puedan hacer. ¿Sí? A ver, quiero respuestas. Esto yo nota en su separata. así es que... Nadie ha tenido ventaja de hacerlo antes, ¿no? Todos parten cero de ventaja. Aquí quiero ver la rapidez de cada uno de ustedes. Es un reto, ah. ¿eh? Vamos, vamos, chicos, vamos, vamos. Participen. <coughs> Casa, casa, primera respuesta, casa, la C. Mm. Bueno, si no hay otra opinión, a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Estás seguro? Esto sí, ah, imagínate que es un examen a ah, esto. ¿eh? Ya no está la ventaja de que se te dio antes el material de los problemas, los 32 problemas de RM, y tú has podido hacerlo en clase, en tu casa, y cuando ya estás la aquí, ya con ventaja dices si la clave tal, ¿no? Okay, Porque ya los analizaba antes. Aquí es, imagínate que te están dando recién. Bien, nadie más. A ver, vamos a ver si sale de casa. Acá está una vela, acá está la otra. Ambos tienen la misma longitud, es L. Lo llamado L. Como una de ellas se consume en cinco horas, entonces, en cada hora se consume en cuánto? A ver, esta primera, ya, si en cinco horas se consume toda esa distancia, en una hora se consumirá L quintos. Claro, la quinta parte. Y la otra, L tercios. ¿De acuerdo? L tercios. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Ahora dice, ¿cuántas horas después de encendidas? Que sea en T horas, ¿te parece? En T horas, T horas. Ahí está la vela, la otra vela. ¿Cuál es la condición? De que ese tamaño del chiquito y el grande, o sea, el chiquito lo vamos a llamar A y el otro será 3A, el triple. Esa es la condición. Obviamente estoy colocando... A y 3A nada más por poner A, ¿no? Pero no, no voy a usar el A. Simplemente estoy haciendo ver de que el, la longitud de, que quedó en la una de las velas es el triple de la que quedó en la otra, nada más. Entonces yo digo, en T horas, un momentito. Si esta es la longitud que se consume de la vela en una hora, en T horas, ¿cuánto se habrá consumido esto? Esto se habrá consumido L. Quintos por T. Por T. Claro, este es por una hora. Y por dos horas sería dos veces. Por tres horas, tres veces. Por cuatro horas, cuatro veces. Y T horas, T veces L quintos. ¿Y cuánto le queda entonces de esa vela? Le queda L, queda original, menos lo que se consumió. Esto es lo que le queda a esta vela grande. ¿Ya? Y según el problema. Es tres veces este tamaño. ¿Y cuánto es este tamaño que queda allá? Si este se consume L tercios en una hora, en T horas se ha consumido L tercios por T. ¿Y cuánto queda? L menos L tercios. L menos L tercios de T. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos entienden eso? Se acabó. Factorizo L. Acá también se va. ¿Qué queda? Queda uno menos un quinto de T. Y acá acá queda uno. Tres menos T. Despejando. Así es. <laughs> Repito, cuando factorice C, y acá también, acá queda 1 menos esto, menos T tercios. Entonces, esto va a quedar 1 menos T quintos. O sea, operando sería 5 menos T sobre 5. Y acá sería qué cosa? Acá sería 3 eh, menos T sobre 3. 3 con 3 se va, 5 pasa a multiplicar, sería 15 menos 5t y acá 5 menos t. Operando, te vale 2,5. O sea, la clave es la E. ¿Está bien? La E, ¿eh? la E. ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Chicos. Avanzo entonces, no hay preguntas, están calladitos. Problema dos, adicionales, ¿ah? ¿eh? Extras. A ver, chicos. Veinte segundos. Veinte segundos. ¿Por qué 20 segundos? Porque es sencillísimo. Nadie parte con ventajas, sin ventajas. A ver. Vamos, chicos, vamos. Casi 50 problemas vas a tener. Está bien. Repásalos nomás, ¿ya? Ahí están los muchachos. Nadie, bien, avanzamos entonces. No están pudiendo, no están así, listo. Mm. Dice, la cantidad de jóvenes que hay un par que está comprendido entre 40 y 55. Entonces, yo digo, primero digo, que hay N en jóvenes. Entonces yo digo acá, si al total se le disminuye la mitad más 8, luego dice, resulta igual al cuádruplo de su octava parte. Entonces tiene que tener octava parte, mitad ya está dentro de esta octava parte. Entonces, ¿qué tal si yo digo que n sea 8k? Para no rayarme con las fracciones. ¿Qué te parece? ¿Sí? Si no quieres, no le pones 8k, le pones n nomás y te rayas con fracciones. No hay problema. Listos. Entonces, al total lo voy a llamar 8k. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí. Si al total se le disminuye la mitad. Entonces va a quedar 4k. La mitad más 8. Entonces va a quedar la otra mitad. Esto es lo que va a quedar. Al total, disminuyo la mitad más 8. Va a quedar 4k menos 8. Esto es lo que va a quedar. Resulta igual, resulta igual al cuádruplo. ¿Cuádruplo de quién? De su octava parte menos 2. Su octava parte es K. O sea, K menos 2. Cuádruplo de su octava parte menos 2. Yo digo, mira, esto sale 4K menos 8. A ver, opera acá. Igual a 4K menos 8. ¿Qué ha logrado con, con esto? Nada. Nada. Pero interpretar esto, interpretar esto, me demoró tal vez 20 segundos mientras leía bien, estaba medio entrincado esto y me doy cuenta que era un simple distractor. Señores, se van a encontrar con problemas en RM que son distractores. No logra nada acá, porque esto es lo mismo que esto. Acá no se logra nada. Es por gusto este dato, todo esto, si al total se le disminuye la mitad más 8, resulta igual al cuadro que de su octava parte menos 2, es un distractor. No sirve. No logras nada. Entonces, sigo acá nomás. Si no pudiste sortear esto, porque quién se va a dar cuenta que es un distractor? A veces es evidente, pero a veces no este caso no es evidente, parecía que me iba a dar una, una solución eso. Exactamente, Olivera, estás bien. Entonces voy con esto. Ah, ya. 8K está entre 40 y 55. Porque total es N. 8K entre 40 y 55. Entonces, K sale octava, 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 Mayor de 5 y menor de 6,875. ¿Quién va a ser? 6. Claro, porque no puede ser un decimal, pues no, esto tiene que ser personas, son personas. Un entero. Número de este rango. Entonces, de frente, de, de esta desigualdad no más. Nada más de esta desigualdad. Gasté tiempo acá. Bueno, y no hay problema. ¿De acuerdo? K igual a 6, ya, pues total de alumnos o personas eh, jóvenes, 48. Diferencia de cifras, 4. La B, la D. ¿Estamos de acuerdo? Me pide diferencia de cifras. ¿Correcto? Ya está. También por lo que dice su compañero Olivera, un múltiplo 8 que esté entre 40 y 55. 48. Claro, porque N es múltiplo de 8 porque va a tener octava parte. ¿De acuerdo? De repente este detractor este lo que sí nos puede ayudar es decir que tiene octava parte, un múltiplo de ocho, rapidito. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente. Ahí está. A ver, jóvenes. Rapidito ahí. Si cinco huevos pesan entre 250 y 340 gramos, ¿cuál es el máximo número de huevos que puede haber en 8 kilogramos? Eso sí, ¿eh? rapidito nomás. se entiende que ese máximo número de huevos debe darme 8 kilogramos que equivale a decir ocho mil gramos ocho ¿no? mil gramos ya salió esos chicos nada avanzo entonces nadie a ver avanzamos acá están los cinco huevos esos cinco huevos, mira, B doble es el peso de cada huevo. Vamos a suponer, tiende, tenemos que suponer que todos los huevos pesan igual, pues, ¿no? ¿Sí? Cinco B doble, B doble es el peso de cada huevo, está entre 250 y 3, 340. Por lo tanto, el peso de cada huevo está entre 50 y 68 gramos. gramos. Ahora, son 8 kilos. Entonces, ¿cuántos huevos como máximo? Entonces yo digo, planteo esto. Que sean N huevos. Ahí está. N huevos de peso B doble debe darme los 8 mil gramos. ¿De acuerdo? Y entonces N pasa a dividir. ¿De acuerdo? Ahí está. Y me doy cuenta que este es número de huevos no puede salir, pues, este, eh, qué sé yo, ¿no? Por decir nomás, este, 1025 medio huevo, no, nadie te va a vender medio huevo, no lo va a decir usted, deme, señor, un huevo y medio. ¿Qué va a vender un huevo y medio, bueno? Te, te vende un huevo o dos huevos o, o tres huevos, pero no, entonces tiene que darme exacto. ¿Qué diría que dé exacto? Que doble debe ser un divisor de ocho mil y además estará en este rango y el único divisor en ese rango ¿Quién es? cincuenta ¿De acuerdo? ¿Sí? No hay otro ¿No? En ese rango. Ahora ah, dice ah, ah, ah. mayor de 50. Cinco huevos pesan entre 250 y 340. Si fuera 50, se va queda 160 huevos. ¿No? Ahí está. 160. Pero acá dice mayor de 50. ¿Por qué mayor de 50? A ver, cinco huevos pesan entre 250 y 340 gramos. Mm. Me hace recordar a un problema de examen de admisión la uni, ya. En la uni, donde decía. Está entre el rango tal. Y entonces se supone que yo no debo tocar el 50, más de 50. Y entonces se resolvía y no había solución. Entonces, ¿qué había pasado? De repente, quien propuso el problema pensaba decir la palabra entre 250. Y, y 340, ¿ya? Debería contemplar a ambos, ¿no? Pero no, esto no contempla. Entonces, acá había un lapsus. Acá debe ser entre otros divisores. Acá hay 8 y acá también hay factor 8, 8. 8 por 8, 64. Y ese es el único que está en el rango. Y al dividir eso, esto queda 125. Entonces, acá ha habido un lapsus. No, vamos a cambiarle acá. ¿Sí? Entonces, quien ha puesto este problema ha habido un pequeño horror ahí. ¿De acuerdo? Bien. Yo también se me había pasado. Ya, ahora sí. Como es mayor de 50 y menor de 68, no puede ser 50. Entonces el, el único divisor que puede ser es 64. Porque esto de acá es 8. Acá hay un 2, acá hay un 2, un 2. Recuerda que este es 10 por 10 por 10. Sería 8 por 2 por 2 por 2, 64. Entonces, si es 64 sale 125. Y la clave sería de corrigiendo, ¿ya? Modificando. ¿Está bien? ¿Estamos? Claro, para que haya respuesta. ¿ya? viva ¿Correcto, jóvenes? ¿Sí? ¿Se ha entendido, no? Entonces, miren, de sencillo, pero era corregir esto. ¿no? Ya sabemos que doble era divisor de esto y no puede ser 50. Ahora, si hubiese dicho mayor o igual, sí. Mientras menos sea BW, ¿ya? Y que sea divisor de 8000, está bien. Y el menor valor que sea divisor mil es 64. ¿De acuerdo? Bien, entonces sale 125. Ya está corregido ese problema. Listos, avanzamos. Siguiente. Una caja contiene dos cajas y tres bolas. Cada una de estas cajas contiene otras dos cajas y tres bolas. Y finalmente, cada una de estas últimas cajas contiene otras dos cajas y tres bolas. ¿Cuántos objetos están contenidos dentro de la caja grande? Mm -hmm. Entonces, rápido nomás, porque se nos va el tiempo. Mira, acá está la caja grande. ¿Ya? Y si una caja contiene dos cajas y tres bolas, ahí están las dos cajas ¿eh? y las tres bolas. Ahí está. Cada una de estas cajas, se refiere a estas de verde, estas cajas verdes, cada una de estas cajas contiene dos cajas y tres bolas. Dos cajas y tres bolas. Los tratamientos. Ya está. Finalmente, cada una de estas últimas cajas, o sea, estas cajitas de amarillo, cada una de esas cajitas contiene... Otras dos cajas y tres bolas. Ya, cada una de esas cajas de amarillo contiene dos cajas y tres bolas. Listos. Ya está. ¿Cuántos objetos están contenidos? Ya, pues miren, Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete grupos de tres bolas. Siete grupos de tres bolas son 21 bolas. Y ahora cajas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amarillas, 9, 10, 11, 12. Verdes, 13, 14. 14 cajas. Profe, la de azul. No, pues, dice, ¿cuántos objetos están contenidos dentro de la caja grande? Cuidado que voy a contar esta caja de azul. Si no, si no hubiese dicho eso, si solamente hubiese dicho cuántos objetos. Eh, ¿Cuántos objetos este, hay? Entonces ahí sería 36 porque contaría el azul. En este caso dice cuántos objetos están contenidos dentro de la caja grande. Ese no cuenta entonces. Entonces sería 35 objetos. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Sí? Sencillo, ¿no? Ya, sencillo. Seguimos la verdad. Vamos con otra. Ahí está. La gráfica muestra la distribución de personas del personal, 3000 personas entre docentes y administrativos. ¿Ya? Y administrativos de una universidad. Mira, docentes 40%, administrativos 60%. Así te va a venir. Así suele venir bastante. Dos gráficos. Donde el otro gráfico corresponde a uno de ellos. Así que atentos a esto. Lo que se han ido, qué pena. Ya están bajando, ya estamos 34, ¿no? Seis se han ido ¿eh? Bueno. Entonces, si bien cierto si es fácil, estos de acá, pero bueno. Mira, esto corresponde a los docentes. ¿Cuántos docentes ordinarios hay? ¿no? Entonces. Acá está, bien, de los docentes principales son 5%, auxiliares 10%, asociados 15%, otros 40%, ordinarios 30%. ¿Ya? Eso es de los docentes. ¿Sí? ¿Cuántos docentes ordinarios hay en la universidad? Ordinarios, 30%. Entonces yo digo, a ver. Docentes es 40% del total. Total es N, ¿ya? ¿eh? N es 3.000. Son 3.000 personas entre docentes y administrativos, ¿ah? ¿eh? Entonces, 40% de 3.000. Si quieres, lo sacas ya. Pero, de este 40%, ¿ya? ¿Cuántos son ordinarios? Pero aquí, docentes ordinarios. Es 30% de esto. Ah. 30% del 40%. Que equivale a decir 12%, no 12% de N. el 30% de qué? del 40% que es todo esto ¿Eh? porcentaje de porcentaje operando sale 12% de N. como en es 3000 ya 360 sale de acuerdo estamos entonces es la primera respuesta 360 la clave puede es ser este momento a o b Nada más. Ya C, D, E, y hasta ya fueron. Bien, ahora, ¿qué más dice? ¿Cuántos docentes auxiliares deben convertirse en principales? ¿Cuántos auxiliares deben convertirse en principales? Entonces, rapidito. A ver, principales son 5% de quién? Del 40% de N. Esto operando es 2% de N. 2% de 3.000 viene a ser 60%. Y principales, ¿no? Los principales, oh, perdón, los auxiliares. Dice, ¿cuántos docentes auxiliares deben convertirse en principales? Hemos sacado los principales, ahora los auxiliares. Los auxiliares son 10% de 40%. ¿Ves? Y esto me da... este 4%, que es de 3,000. 120. La pregunta es, ¿cuántos docentes auxiliares de acá, cuántos de aquí se tienen que convertir en principales, ¿ya? Para que exista la misma cantidad de docentes auxiliares que principales. ¿Cuántos de acá se tienen que pasar aquí para que sean iguales? Ah, pues al toque nomás, con que me pase 30, esto se hace 90, este quede 90, son iguales la respuesta. Se deben convertir o pasar de auxiliares a principales 30. Clave es la... A. ¿Correcto? ¿Se ha entendido? Sí. Esa es la forma de resolver este problema. ¿Correcto? Bien. Siguiente problema. Problema número 6. Dice, el gráfico muestra la cantidad de preguntas contestadas por un grupo de personas. En una prueba de estadística y el porcentaje que representan respecto del total. Este es el porcentaje respecto al total. Los que han contestado cero preguntas, hay A por ciento. Una pregunta, A más 10 por ciento. Dos preguntas, A menos 5 por ciento. Tres preguntas, 35 por ciento. Si el total de personas que dieron la prueba es 60, allá, tamaño de la muestra es 60, ¿cuántas personas respondieron? Más de una pregunta, más de una pregunta es de dos para arriba, dos o tres. Estos dos juntos me piden. Entonces yo digo, bueno, en primer lugar, este porcentaje más este porcentaje más este porcentaje y más este porcentaje es el 100%, porque el todo es 100%. Sumo pues. A, que es el primero más A más 10, que es el segundo, más A menos 5, que es el tercero, y más 35, es el 100%. Ya lo pongo en símbolo porcentaje. De ahí calculo cuánto vale A. A vale 20. Si A vale 20, ahora, ¿qué porcentaje? Me pide cuántas personas. Recuerda que el total son 60. Ya. Más de una pregunta. O sea, los que contestaron 2 y 3. Si A es 20... Esto de acá es 15. 15% más 35% sería 50%. Y 50% de 60 es 30. La respuesta sería la D. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Se ha entendido? Eso es gráficos estadísticos. Ya no está dando tiempo para que contesten porque se nos va el tiempo. ¿Ya? A ver, los que están fallando bastante en lo que es eh, suficiencia de datos. Mira, en el curso de estadística se desea conocer el promedio de cuatro notas de un alumno. Promedio de cuatro notas, eso es lo que yo deseo obtener. No deseo obtener las notas, sino el promedio del, el, de cuatro notas. Primera información. Ya, yo he dicho que las notas sean A, B, C, D, su promedio es A más B más C más D sobre 4. ¿Correcto? Hasta ahí estamos de acuerdo. Información 1. ¿Cuál es la información 1? La información 1 es. Sus últimas tres notas son iguales a 12. O sea, B más C más D, o sea, B, C, D son 12 cada uno. Por tanto, B más C más D es 36. Recuerda que quiero hallar el, la media aritmética de sus notas. Su promedio aritmético. Mm, entonces. B12, C12 y D12 es por esto de acá. Con eso. ¿Logro hallar la media? No, me falta una. Por tanto, no es suficiente. A ver, voy con la número 2 La número 2 dice su promedio de notas sin tomar en cuenta la última, o sea, sin tomar de, es 11. <laughs> o sea, ¿qué cosa? A más B más C entre 3, 11. Entonces quiere decir que A más B más C es 11 por 3? pues Recuerda que si yo tengo el promedio, multiplico por cuántos son, tengo la suma. Ya he puesto de frente la, la suma ya. Los últimos, perdón, los tres primeros, y sin contar con el último entonces el promedio sería a más b más c entre tres y eso es once tres pasa a multiplicar esto es treinta y tres se puede hallar el promedio de las cuatro notas porque mi pregunta es el promedio de las cuatro notas no de tres ah no se puede pues tampoco es suficiente a ver juntas juntas si B, C y D son 12, ya juntas, ahora sí, juntas. Ah, este es 12, este es 12, 12 y 12, y este 33 es 24, ya sé que A vale 9. A es 9. Tengo B, tengo C y tengo D, sí si tengo la media. Esos dos valen 24, por tanto A es 9. Y entonces, conclusión, si ya tengo A y tengo que B es 12, C es 12, D es 12, puedo calcular la media. No quiero calcularla, solamente puedo calcularlo, sí. ¿Para qué lo voy a calcular? Perder tiempo. Es necesario ambas informaciones. Por tanto, la clave es la C. ¿De acuerdo? La C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Miren, como ya falta un minuto ya, y menos tal vez, ¿ya? ya me ha abandonado un montón. Miren, ahí viene otra, así ve, muy interesante, muy bonito. <coughs> también suficiente datos, muy interesante ese, muy bonito, ¿ah? ¿eh? Está resuelto. Este también, ve, tres jugadores aficionados, interesante. Esto también, 10, 11, hasta 19 problemas más. O sea, ustedes tienen 51 problemas. ¿Sí? Todas esas es la, se las voy a pasar. ¿De acuerdo? En breve al este delegado. delegado está presente? Ya. delegado está presente? Sí, sí. Ya, ok, te lo envío ya para que lo re rebote tus compañeros. Muchas gracias, jóvenes. Un gusto haber estado con ustedes de hoy día. Y el domingo tiene, no se olviden, este, la práctica de RM. El, el día viernes hacemos la segunda parte de Racionales, ¿ya? Continuamos. Bien, gracias. Entonces, nos estamos viendo. ¿Ya? Gracias a todos, que tengan muy buenas noches.